Hola amigos de Machine Black One, este va a ser un video un poco diferente, ya que les voy a contar sobre una noticia de una nueva moneda de 20 pesos que va a circular en México. Una moneda de 20 pesos en alusión al 50 aniversario del Plan Marina. Aún no existe un diseño de esta moneda, porque se está diseñando. Aún se encuentra en planos, pero les adelanto los datos que ya se autorizaron para esta moneda, que realmente es una información muy interesante. Su valor nominal será de 20 pesos mexicanos, será una moneda bimetálica, tendrá un diámetro de 32 milímetros. El centro de esta moneda será una fusión de un 75% de cobre y un 25% de níquel. El anillo perimétrico de esta moneda será una fusión de cobre con aluminio, con un 92% de cobre, un 6% de aluminio y un 2% de níquel, con un peso de 15.9 gramos. Tal vez sea probable que de este lado de la moneda se encuentre el águila mexicana y en el anillo perimétrico la leyenda de Estados Unidos mexicanos. A mi parecer, esta moneda tiene las mismas características en peso, diámetro y en fusión de metales, iguales que la moneda de 20 pesos del centenario de la toma de Zacatecas. Probablemente se vea similar a esta moneda, porque las fusiones de los metales son los mismos en estas dos monedas, y supongo que en la parte posterior de la moneda se verá como esta, como la que se puede ver en la imagen. Yo creo que esta moneda estará en circulación a partir del 9 de enero del año 2019. ¿Por qué creo esto? Porque el aniversario de Plan Marina se conmemora el 9 de enero de cada año. La formalización de Plan Marina fue el 9 de enero del año de 1966, por lo que en el año del 2016 cumplió 50 años este plan. Esta moneda se acuña por el valor de su participación en la vida nacional, por la rápida respuesta que se ha tenido a través de este plan ante los efectos creados por la descomunal fuerza de la naturaleza, a través del impacto de huracanes, sismos y tsunamis en las poblaciones costeras desde los años 50 del siglo pasado. Por esa razón es que a través de un decreto de fecha 3 de octubre del año 2017 se establecieron las características de una moneda conmemorativa al 50 aniversario de la aplicación del Plan Marina. Luego, el 14 de diciembre del año 2017, se aprobaron las características de esta moneda en lo que se refiere a su diámetro de 32 milímetros y a su peso de 15.9 gramos y los metales que se usarán para esta moneda. Solo habría que esperar cuando salga esta moneda, cuando ésta se acuñe y salga a circulación, para que pueda ser admirada, ya que seguramente será una moneda muy bella. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy Machine Black One.